Hey, 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 ¿qué tal a todos? Mi nombre es Abimelech y como están viendo en el título, pues vamos a hablar de esta nueva novedad que Instagram está sacando. Y he decidido hacerla en un video así súper rápido, un video vlog, porque realmente salió hace un par de horas y dije, hey, vamos a aprovechar porque se están viniendo cosas buenas, por fin. Digo, hace rato llevan diciendo que van a crear para los creadores de contenido, aparte del plan de compensación económico que ese ya lo vimos en un video anterior, esta es la primera vez que veo una cosa así de verdad sorprendente para los creadores. Vamos a ponerles un videito para que vean de qué se trata y arrancamos. This week, we're launching our first version of subscriptions on Instagram. At the beginning of the year, I said we're gonna build primarily for teens and for creators, and subscriptions are for creators. Ok, tal como viste en el video, van a estar implementando una nueva sección, suscriptores. Esta primera etapa de suscriptores va a estar siendo probada en Estados Unidos, como ahí mismo lo dijo en el video. Pero digo, eventualmente va a ir regándose por el resto del mundo, lo cual está súper, súper genial. Va a haber como tres grandes partes de la suscripción. La primera va a ser suscripciones de historias. O sea que las personas que pues paguen por su plan van a tener acceso a historias completamente exclusivas y va a estar con un circulito morado. Eso está cool. Es como los close friends, que es un circulito verde. Bueno, este va a ser morado. Adicional a eso, va a haber suscripciones para live, o mejor dicho, live para los suscriptores, así es como debería ser, el cual misma función no le va a aparecer al resto de las cuentas que esa persona, ese creador está haciendo un en vivo, sino que es exclusivo para sus suscriptores. El último punto, el cual me pareció súper genial, me recuerda mucho a YouTube y a Twitch, es una medallita en que va a salir en el usuario del suscriptor, una medallita morada que, bueno, va a indicarle al creador que esa persona que comentó o que le mandó un DM o lo que sea es un suscriptor. Me imagino que para que reciba, por así decirlo, un trato VIP. Y vemos que al final del video, Mosseri nos indica que, ok, están iniciando este proyecto de suscriptores con estos tres puntos, pero que planean expandirlo a toda la plataforma de Instagram y a todas las experiencias que la plataforma te brinda. Lo cual me indica que posiblemente en un futuro tengamos posts exclusivos para los suscriptores, al igual que Reels y... ¿qué me queda por fuera? Bueno, los videos normales, los IGTV, estas cosas, y es que eso se podría decir que todavía existe. Como les dije, esto es algo que me parece realmente positivo, realmente necesario. No es una cosa innovadora, como saben, otras plataformas ya lo tienen, pero era justo y necesario. Si Instagram quiere cada día verse más como una plataforma donde los creadores realmente puedan vivir de ella, me parece que era un paso totalmente necesario. Así que, sin más que agregar, como les dije, este era un video relativamente corto, un video así, on the way, porque no podía esperar hasta llegar al estudio, setear todas las cosas. Ya irán viendo más videos en el estudio. Y también estarán viendo más videos de este tipo. Creo que han podido notar un improve en la cámara, en la calidad. Y quiero que me dejen abajo en los comentarios qué creen que estoy usando ahorita para grabar. Ya saben, comenten abajo porque sí se ha notado una diferencia. Así que nos vemos en el próximo video y hasta luego.